no. Y una alabanza con danza, a Dios yo le alejaré, aleluya.
fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera. Tú vives bebiendo las rocas, yo vivo en la roca certera. Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera. La mía se siente con pan de hermano. Y ese juego que dice conmigo no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que atropella por lo que mueve mon. Lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que atropella por lo que mueve. Sigue buscando la manera de llenar ese vacío, pero consumiendo veneno. Sigue diciendo que no hay nada de malo, ven a hacerlo. Tú te embriagas y te amaneces hasta perder. ¿Qué cuántos se quieren ir de vigilia? Hasta que salga el sol, así nosotros amanecemos cantando. No hay Dios tan grande como adorando a Jesús, la luz que te alumbra. Para que no te más en sombra, en esa tierra solo su nombre se nombra. Suena el pandero con los metales, la mano arriba y el coro que sale. No, no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que atropella por lo que me ve montaña. Cualquier otra fiesta muy fácil se apaga, tan pronto se prende la luz. En mi tierra, ¿dónde está la gente de Somos Luz? Estamos dos o tres en su nombre. Repito, nos vamos de vigilia hasta que salgan sol. Así nosotros amanecemos cantando. No hay Dios tan grande como. Ajá, ajá. Yo te invito a su casa, allá donde mejor se pasa. Suelta la vida que te abraza, la cruz abraza. En amor su mensaje se basa, es lo que permanece. El mundo pasa, mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera. Tú vives bebiendo las broncas, yo vivo en la boca certera. Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera. La mía se enciende, y ese es como que dice. Lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Por lo que movemos, lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas. El mejor aplauso que tengas en esta noche, dáselo al causante de que estemos aquí reunidos, celebrando la victoria de la cruz del Calvario, al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Jesús, el Rey de Gloria. ¡Fuerte ese aplauso, vamos! Toda la gloria es de Él, por Él y para Él. Diga conmigo, toda la gloria es tuya. Es para ti, no para mí, no para Alex Zurdo, no para Israel, ni para el pastor Carlos. La gloria es tuya, en ti vivo, en ti me muevo, por ti soy lo que soy. Sin ti, nada puedo hacer. Tú, no me dejas solo. Vamos, dígalo fuerte, tú, no me abandonas. Amén. Amén. Oye, no fue suerte, fue que siempre estuviste ahí. Para todos los que tienen la fiesta y el modo poderoso, dile. No me sueltes, pues fue contigo que vencí. Y el que se la sepa que me ayude con la manito arriba diciendo: de arriba no fallas, tu fuerza me llena de alegría.
siento solo, nunca solo. ¿Quién? Dios pelea por mí, no me siento solo, nunca solo. Dios sigue junto a mí, que no me siento solo, nunca solo. Dios pelea por mí, hey. Si todos se quieren ir, Dios sigue junto a mí siempre. ¿Cuántos dan un grito de júbilo fuerte? Hoy soy fuerte, de mis errores aprendí. ¿Y cuántos también aprendieron de esos errores? Y no me suele, fue que siempre estuviste ahí. Mirando hacia el cielo conmigo le cantamos, es lo que dice, de arriba no fallas, tu fuerza me llena de agallas. De arriba no fallas, puedo decir que no me siento solo, nunca solo. ¿Qué? No me siento solo, nunca solo. Que no me siento solo, nunca solo. Si todos se quieren ir, Dios sigue junto a ti siempre. Le decimos, tú me pones en la línea de pelea, solamente cuando yo la vea. Bienaventurado el que te crea, a pesar de la marea. Entonces, dime lo que tú quieres que haga. Tengo la certeza del poder de tu llaga. Ha sido tu sangre el precio con que pagas. Mi confianza no se apaga, hey. De arriba, no fallas, tu fuerza me llena de agallas. De arriba, no fallas, puedo decir que no me siento. No se oye. Dios pelea por mí, no me siento. ¿Qué más? Dios sigue junto a mí, que no me siento. Dios pelea por mí. Si todos se quieren ir, Dios sigue junto a ti siempre. Aleluya. Hey. Discúlpeme si no tengo Jordan ni tampoco Yeezy. Quizás no huelo como a Christian Dior, pero si tengo valor. No tengo crisis, aunque ande en un Ferrari y ande en bici. Y mi ropa casi pierde su color, pero si tengo valor. Y es que tengo, y no es que no quisiera, si me prospera, lo sabes tú, que ante todo tuviera. Saludo a la gente de Somos Luz. Oh, no tengo nada sin mi Jesús. Oye la rola, no tengo un Rolex que me dé la hora, ni ropa de algún gran diseñador, pero sí tengo valor. Y sin desprecio, ¿qué importa que afuera tengas precio? Por una marca desde el exterior, y que no tengas valor. Y el coro dice, tengo, tengo una vida entera para andar en luz. No tengo un Panamera y la billetera me da para el bus. Y no es que no quisiera, si me prospera, lo sabes tú. Que aunque todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Señorita, si te piden una prueba de amor, cuidado que por ahí está de moda. Tan solo buscan lo exterior, cero compromiso y cero boda. Cuida con la desesperación de los buitres que andan mandando. Mantente firme en tu posición. Con la mano al frente cantamos todos el coro. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que beses. Que si se marcha, tenía otra intención. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que beses. El tiempo muestra.
se sepa tu nombre, a ti te desacredita, pero él lo hace más hombre. Una noche será noticia entre los amigos, a todos les cuenta que fue lo que pasó contigo. Que la gata quedó santa, así es como te trata, pero Dios no te creó para estar soportando ni esa lata. Tú no eres una cosa barata, él te hizo más valiosa que el oro y que la plata. Y al final, si tienes alguien que te trata mal, le tocas la trompeta del chacal. La mejor prueba de amor te la mostraron en la cruz. ¿Quién lo hizo? Un hombre llamado Jesús. Si te piden una prueba de amor, cuida que por ahí está de moda. Tan solo busca lo exterior, cero compromiso y cero boda. Cuida con la desesperación de los buitres que andan rondando. Mantente firme en tu posición, con la mano al frente cantando el coro que dice: que espere, si te quiere que espere, déjalo, que si se marcha tenía otra intención. Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere. El tiempo muestra. De la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón. Exacto. Dame suspenso. No puedo terminar esa última canción de esa forma tan... Tengo que abundar en esto. Yo tengo una niña de 7 años. Se llama Sofía. Y por ahí anda cantando y metiéndose mis canciones ahora. Y les cuento que desde que ella nació, no sé por qué, uno ama a los dos, pero por la niña uno siente como un celo especial. Los que son papás me van a entender. Y recuerdo que cuando hice una canción que decía, con un grupo que se llamaba 777, mientras dormía yo lo observaba, quedó dormida en nuestra habitación. Todavía cree en los cuentos de hadas y me sorprende su imaginación. El tiempo pasa así como si nada, es algo que no puedo detener. Está conmigo mi princesa amada, pero mañana solo una mujer. Sí, porque crecen. Ahora, les doy un secreto. Es que Sofía no había nacido cuando yo hice esa canción. Cuando nació Sofía, yo llamé a los muchachos de 777 y les dije: hey, hay que ajustar algo aquí. Y le cambié la letra un poquito nada más. Ahora dice: mientras dormía, yo a ella la velaba, a ver quién subía por el balcón. Ya me compré dos perros que anhelaba. Es broma. No, la dejé igual. Pero sí, más adelante realicé una canción con cuando tenía 6 añitos. Y la canción dice así: princesa, recuerda cuidar el castillo y la puerta de tu corazón. Oh, no lo entregues a cualquier chiquillo, porque el interés se disfraza de amor. Dice el cuento del sapo que busca princesa para su condición, pero no seas un cuento para alguien con mala intención. ¿Se la saben? Tú no estás pa' eso. Dile a ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa' eso. Dile que espere, que es un proceso. Y tú no estás pa' eso. Dile a ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás. Dile que espere, tú no estás pa' eso, no permites el suceso. El sapo solo vino por el beso. Salta y salta, laguna en laguna, te ha hecho un par de ofertas con la luna. Un interés verdadero de un caballero no pasa la línea. Tiene un deseo sincero y no solo abre puertas, también abre Biblia.
que espere. ¿Cómo? Déjalo que beses y que se entere que no es lo que tú quieres. Tú no estás pa' eso, pa' eso. Dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás dile que espere. Y tú no estás nadie va a bajarte la luna, ya que no te vengan con eso. Ni las estrellas ninguna, el sapo solo quiere ese beso. Dile, pues nadie va a bajarte. Ni las estrellas ninguna, y todo el mundo con el coro que dice. Y tú no estás pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás que espere, que es un proceso. Y tú no estás pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso. Y tú no estás bajito, bajito, solamente las damas aquí. Tú no estás los hombres, tú no estás. Dile que espere, que es un proceso. Suspenso, suspenso, suspenso. Diga conmigo, oh, oh. Diga conmigo, oh, oh. Ponga la mano aquí conmigo. Sin que le quede nada por dentro. Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo sé que hay muchas modas corriendo. Deja la mano aquí, porque vamos a hacer algo. Así, así, de ladito. Yo sé que hay muchas modas corriendo. Y mucha gente que quizás nos rodeaba o nos rodea se atreven a decir, ah, pero es que esto es lo que está de moda. Todo el mundo diga conmigo, ¿y? Dígale a alguien, ¿y? Dígale, yo no vivo por moda. Dígale a esa misma persona, las modas pasan. La palabra de Dios permanece para siempre. Como decía la canción, lo mío no pasa. ¿Se acuerdan? Manita conmigo. Si usted vino a este concierto y alguien ha estado jugando con su corazón, pidiéndole la famosa prueba de amor, el amor ese diabólico que el mundo quiere enseñarles, que no es el de la Biblia. Si alguien ha estado diciéndole o jugando con tu identidad por una supuesta prueba, hombres y mujeres, manos conmigo aquí, y de parte de Alex Zurdo le vas a decir conmigo, ¡hey! ¡Fuera! ¡Hey! 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 Vamos a hacerlo de nuevo. Me gustó, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. ¡Suspenso! Mano levantada. Joven, jovencita. Si no te respeta, ¡hey! Si no te valora, si no cree en Dios, si no se congrega, si no lee la Biblia, si no ayuna, si no hace vigilia. Y el aplauso para el Rey de Gloria. Sigamos adorando al Rey de Gloria. Esto dice así. Alguien que me ayude a cantarla, se me olvidó. Yo te amo por la paz que tú me das de tomar. Recibo ese gusto por aquí. Necesito y en verdad tu amor. ¿Cómo? Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón.
aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada que las pruebas. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tu día arriba me mandas consuelo. Levanta tu voz y comienza a alabar. En ese que yo te busco a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Allí que diste tu vida por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces, lo que me... Tú lo sabes todo, conoces mi intención. ¿Qué dice? Y que lo hago mejor. ¡Arriba! Es necesario que yo te busque por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo. Te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo. Te llevo en mi corazón. Dile. Paz que tú me das de tu mano. Necesitamos de ti todos los días, Jesús, de tu fuente. Necesitamos de tu dirección, de tu presencia. Me haces fuerte el coro. Te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Sube la voz y que se escuche más fuerte. Te llamo, te sigo. Te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te llevo en mi corazón. Oh, oh. Dale un aplauso al Señor. Dale ese mejor aplauso, ese mejor aplauso. ¿Puedes mejorarlo? Aleluya. Dame suspenso, por favor. Él es mi bendición. Como decía en la canción, no por los panes y los peces. Yo no le sigo por lo que Él pueda darme en términos materiales, aunque yo sé que Él es el dueño del oro y la plata, nuestro Padre. Quiere lo mejor para sus hijos. Me encanta cuando Jesús deja el modelo de oración y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ustedes se lo saben, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y después dice: danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Dilo conmigo: danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Cuando leí eso de memoria, simplemente lo leí, me lo aprendí, hasta que un día me di cuenta de algo. Dios es nuestro Dios, nuestro Salvador, Creador, nuestro amigo, pero también es nuestro papá. Y los padres que están aquí, ustedes saben que ustedes quieren lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? La Biblia dice que si nosotros, aún siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Por ende, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Me hizo entender a mí que Dios, antes de ser juez, primero es papá. Y como papá nos abraza, como papá nos cuida, como papá nos suple, como papá nos protege, como papá nos sostiene, como papá nos limpia, como papá nos levanta.
Salimos de las tinieblas a su luz admirable. Me acuerdo cuando regresé al residencial donde me crié. Oigan esto. Yo no hablaba de la forma en que hablo ahora. Imagínate, venía de la calle, completamente callejero. Caminaba como si me hubiesen dado dos tiros en la pierna. En verdad, nunca una picada de hormiga es lo más que me había dado en la pierna. Pero tú sabes que era el flow. Pero cuando regresé después de Cristo, los que me vieron de lejos, los muchachos que siempre se pasaban en la misma esquina, en el punto de drogas, me vieron venir y simplemente me dijeron: tú te ves diferente, brother. Sin yo tener que decir nada. Cuando me les acerco, les dije: tienes razón. Pero hay una cosa que tienen que saber: que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Que las cosas viejas ya pasaron, y que Dios, con su poder y su misericordia, las hizo todas completamente nuevas. Y me acuerdo que ellos como que no entendieron, que de hecho de ahí saqué una canción en la que yo digo: esto que consumo es sano y no bota humo. Y ellos me preguntaban, porque no entendían, ¿cómo es? Vamos, pregúnteme usted como ellos. Ustedes me preguntan: ¿cómo es? Uno, dos, tres. Hágalo así con el brazo para que se sienta con el flow. ¿Cómo es? Y yo les decía: que no bota humo. Y hacían: ah. ¿Cómo hacían? Y aproveché para decirles: no me pone del agua al lado, ni tampoco me deja los ojitos colorados, ni mucho menos me deja pelado, ni tampoco me pone más jalado. La consumo cuando quiera, sin miedo una sobredosis, sin miedo una garrotera. Me mantiene vivito y coleando, y no me pone a ver las vacas volando. No es por nariz, tampoco por vena, pa'l corazón, y esta no envenena. No me tengo que esconder de la ley, es más, se las comparto si me dan el break. ¿Tienes una idea de lo que yo consumo? Y no la cambio, porque lo que te presento me ha mantenido contento y me funciona en todo momento. ¿Quieres saberlo? Me dices tú. ¿Quieres saberlo? Me dices tú. Pues no es coca, tampoco mafú. Se llama Jesús, el que murió en la cruz para que te salvaras tú. Esta sí que brega. Yo te lo digo right through. Así que tranquilo, que no se suban los humos, y utilízala, porque lo que yo consumo es sano y no bota humo. Fuerte el aplauso al que transformó tu corazón, al que cambió tu lamento en danza, al que cambió tu lamento en alegría. Mejor ese aplauso, vamos, y dale una alabanza desde lo más profundo de tu ser al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque esto suena bien. Aleluya. Yo tengo más que un compás, tengo más que un sonido, tengo lo necesario para alimentar tus oídos. La clave perfecta, la que te inyecta y te llena de calma. Esto viene del cielo y te llega al alma. ¿Qué dice? Suena bacano, provocando más con emoción, urbano, latinoamericano, con energía para tu corazón. Y claro que provoca moverse, pero este contenido no tiene basura. Así que no se tergiverse y dánzalo con cordura. El coro dice: mi música de alegría, trae un gozo que corre en la sangre. Esperanza ilumina, esto suena bien. ¿Qué dice? Mi música no contamina, es merecido para el mundo. De América Latina tu voz mira, esto suena. De ritmo, y quizás te pasa, sé que esto es lo mismo, pero lo mío, más que un beat, más que melodía, más que una simple armonía, tú sabes que esto suena bien, así es como debería.
que tiene vida, que no contamina, saliendo con tus bocinas, un sonido de libertad. Sé que tiene un ritmo que te motiva, que va de esquina a esquina, anunciando la verdad. Es más de lo que te supones, aquí no hay espacio para las malas intenciones. Directo del corazón de Dios para nuestros corazones, aguanta. Limpiando neuronas para que un error no repitas. Que no es lo que quieras, esto es lo que tú necesitas. Con este flow y mi letra bendita, pichón que aparezca, pichón que se quita. Levanta tus manos y canta, celebre sin vergüenza. Si vas a alabar a Dios, hazlo con toda potencia. Levanta tus manos y canta, celebre en su presencia. Creyendo que cuando este tema se acabe, tu mejor temporada comienza. ¡Fiesta! Mi música de alegría, hay un gozo que corre la sangre. Esperanza ilumina, esto suena. ¿Cómo dice? Mi música no contamina, es medicina para el mundo. Y América Latina tu voz mira, esto suena. ¿Cómo te suena? Todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos arriba. Todo el mundo con las manos en el aire. Súbela bien alta para que Dios te bendiga. Todo el mundo con las manos en el aire. Así que atiende bien. ¿Cómo es que suena esto? Fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Esto suena bien. Voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio. Desde que salió esta producción en el año 2021, en el mes de enero, nunca he podido cantar ni una sola canción aparte de la que canté después de que espere de este álbum. Por consecuencia de la pandemia, no, dame suspenso, no me dé música así, no, suspenso. Cuando yo diga suspenso, nada más y nada menos, ustedes dicen conmigo, oh, oh. Suspenso. Suspenso. Y en esta noche, por primera vez, después de tanto tiempo, tengo el honor de cantar algunas de estas canciones con ustedes. Lamentablemente no está conmigo Redimido ni Funky. Pero ¿qué les parece si en el 2022 venimos para acá como parte de la gira de uno? Y glorificamos el nombre de Jesús, porque somos un solo cuerpo. Esto dice así. A ver quién se la sabe. El uno venció al adversario, por eso ya andamos con calma. El uno, aunque somos varios, y vamos apuntando a las almas. Uno murió, uno resucitó, uno me sacó del lodo, uno salvó, uno hasta el fin. Y uno somos todos. ¿Cómo dice? Vale que
pero derecho, con ganas de treparme en el techo para decirle al mundo lo que Cristo ha hecho. Tengo en el plato el manjar de lo que he cosecho y le sirvo a todos ustedes. Solamente uno, uno que cambió el protocolo, uno vino ya la muerte, pasó el rolo. Uno me dirige, yo ya no controlo, y el pecado se fue para la luna como bien, gracias, cero desgracia, por gracia. Pa' tu dolor tengo farmacia, no ando en la cuerda floja de la falacia. Parcí con las acrobacias y mejor que agua de mayo. Son las bendiciones si no fallo, la obediencia yo somos tu callo. Sigo cosechando, si mantengo el bien y no desmayo. Y no niego a Cristo aunque cante 100 veces el gallo. Y ese coro. De rodillas que se gana la pelea, con la eso. De la Andeta, Alex Uno. Hoy es mejor que ayer. Todo lo que pasé, pasó, me hizo fuerte. Hoy vuelve a amanecer. Vuelve a amanecer. Ya lo mejor pasé, pasó, me hizo fuerte. Como no creer, si vi nacer mi fe en tu mano. Llévame de tu mano. Como no creer, si hoy puedo ver que no fue en vano. Y estás aquí, lo sé, dándome vida. Estás aquí, haciéndome fuerte. ¿Qué dice? Y estás aquí, lo sé, dándome vida. Estás aquí y nunca me suelte. Llévame de tu mano. ¡Vive! Llévame de tu mano. Entre nos, nadie como vos. Arriba, acá entre nos, nadie como vos. 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 Dile, acá entre nos, nadie como vos. Acá entre nos, nadie como vos. Con la mano. No diga que por mí yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho. Si pude triunfar, no diga que por mí, solo Dios lo ha hecho. Y todo lo que tengo, vive. Dios lo ha hecho todo. Que se escuche fuerte. Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Cambió mi mente, me sanó. Fantástico, único, así dramático. Mi vida nueva es tan nueva que aún conservo el. Vaya el viejo neumático, ángeles como cero secreto y pánico, guardados en el látigo de mi alma. Tengo la paz que sirve, chamé y paro la calma. Jesús me la vida y no hay más. Cuarma, solo dice caso lo que dice, bendice donde yo pise. Dile, yo llegué hasta ti. Quita y pon,
te daña el corazón y ponle asunto a lo bueno. Quita y pon. Te daña el corazón. Cuídate de lo que el ojo ve. David con la Windows esta vez sabe. Te cautiva el color de su pez y después todo sale al revés. Si te descuida en la movida por estar mirando una fruta prohibida y se entera el dueño de su amor. Al bateador pues, manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas por el piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas por el piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Quita lo que tú no necesitas, gozo pa' tu corazón. Quita, le el ojo a la vecinita y ponle volumen a esta canción. Dale el aplauso más fuerte al Rey de Gloria. Me enorgullece llevar esta camiseta el día de hoy. Dale músico, dale músico. ¿Cómo? ¿Qué? Dile. Sí. ¡Fuerte! Dale. Cristo vive. Dale, Dani, dale, dale. Cristo vive, Cristo vive, vive. Arriba. Solamente Dani, vamos, siga, siga. Padre recibe, la fiesta no acaba, aquí sigue. Tengo una canción nueva, se va a llamar Cristo, Cristo, Cristo. El coro dice 1, 2, 3 y Cristo. ¿Cómo? Cristo. 1, 2, 3 y fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Me regalaron un celular, gracias. ¿Qué fue? ¿De quién era? ¿De quién era? Aquí. Mira, me gusta ese coro, lo voy a tomar en cuenta. ¿Me lo prestan? ¿Me prestan ese coro para hacer una canción nueva? ¿Sí? Me gustó. Acuérdense de ese muchacho. Cristo vive. Cristo vive. Para que nos inviten el año que viene. Cristo vive. Aleluya. Quiero cantar esta canción. Déjeme respirar un poco. Estaba fuera de forma. Quiero cantar esta canción, no obstante. Echarle uno. Eso es, muchacho. De eso se trata. ¿Tú sabes qué? Cuando llegué
y conocí a los hermanos y cada uno llevaba puesto esta camisa. Yo quiero resaltar varios elementos que me marcaron, me confrontaron y me ministraron. Fíjense que una de las cosas que más voy a resaltar, y esto yo lo dije en una prédica, en esa prédica yo dije que yo, a mí Dios no me mandó a condenar a nadie ni a juzgar a nadie. Yo no morí por ellos. El Espíritu Santo se encarga de convencer de pecado. Jesús murió por ellos y los salvó. Pero a mí me mandaron a servirle a la gente. Y si hay algo que yo debo destacar en todos los que estamos aquí presentes, que forman parte de este ministerio Cristo Vive, es el amor a los demás, es el servicio, es la entrega por el prójimo sin esperar nada a cambio. Me han bendecido, me han ministrado, porque aquí lo único que importa es a exaltar el nombre de Jesús primeramente, y además transformar vidas, transformar familias. Y yo quiero que ustedes mismos se den un fuerte aplauso. Y me llevo este regalo tan amoroso para mi casa y para testificarlo. De hecho, en la tarde, no sé si lo lograron ver, pero hice un live a través de mi cuenta de Facebook hablando de este ministerio. Ojalá millones de personas se enteren de lo que están haciendo aquí, y que los medios de comunicación, en vez de estar notificándole a la gente cosas negativas de los jóvenes, que vengan para acá para que vean cuántos jóvenes sabemos aquí dispuestos a hacer luz y a marcar la diferencia para Cristo. Una de las cosas que me bendijo también es ver el entorno familiar, cómo se ha desarrollado aquí dentro. Todo lo que tenga que ver con familia a mí me ministra y me bendice. Yo sé que las familias han sido atacadas en este tiempo muy fuerte. El entorno familiar, lamentablemente, las tinieblas ha querido destruirlo. Y nosotros firmemente nos hemos parado con la verdad adentro, afuera, debajo del brazo, para decirle que Cristo es la verdad y la vida, y que apartados de Él nada podemos hacer. Y también, de una forma pacífica, hice una canción con un mensaje directo, pero llegando a ese subconsciente de una manera poderosa. La canción la hice junto a mi familia. Y les cuento que no sé cómo se dice en México cuando un papá está contento, una palabra que sea sinónimo. Puerto Rico se le dice, es que no quiero decir algo que aquí sea malo, feliz. ¿Cómo? Eso que ustedes dijeron. Me siento alegre, gozoso, padre orgulloso. Y sobre todo de ver a mis chiquitos adorando al Señor de señores y al Rey de reyes, como muchos de los que están aquí lo están haciendo. Yo felicito a todos esos padres que desde pequeñito inculcan esos principios de la palabra de Dios, que no retorna atrás vacía, escúchalo bien, sino que dará su fruto en su tiempo. No deje de orar por ellos, no deje de bendecirles. Por favor, les suplico que canten esta canción conmigo si se la saben. Y les cuento que México siempre es de los países que está entre los primeros tres cuando sacamos una canción. Así que me imagino que la escucharon ya. Dice así. ¿Quién me ayuda? Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste. Esa experiencia que yo jamás olvidaré. Fue mejor que viajar por un bote en Miami, o como poco ganarme 10 Grammys. Mejor que saltarme un ensayo en la torre en París, ni escalar la montaña más alta y mirar el mundo desde allí. Nada podrá compararse. Y ese coro dice que cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. ¿Qué dice? Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que
Y desde entonces. Y desde entonces solo yo he querido cantarte y dedicarme a vivir exclusivo para ti. Se siente mejor que andar en un Bugatti o que viajar a Marte desde aquí. Nada podrá compararse y lo quiero decir, claro, que cuando yo te conocí, Dios, algo. Te conocí. Dile. Y yo me disfruto cada rincón, desde mi casa hasta Hong Kong. De ti me habla tu creación, llegando a todo lo que hiciste bueno. Lo sé desde que nací, pero cuando yo te conocí. Invito a cantar con mis chiquitines, fuerte. Cuando yo te conocí, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, no entendí lo que pasó. Cuando yo te conocí. Extienda su mano para acá. Déjame los niños aquí, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por las familias también en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este enorme privilegio que nos concedes hoy, el accesar ante tu presencia sin ningún problema. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por todos nosotros. Yo te presento a cada familia en este lugar. Aquí han permanecido sobre la roca inconmovible, la que jamás los deja, la que jamás los desampara, la que nos promete y cumple, la que los ayuda a seguir adelante a pesar de las circunstancias, la que los llena de esa paz, y no la paz que el mundo les da, sino la que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre, y te presento también a estos niños. Te pido en el nombre de Jesús por cada uno de sus padres, para que sigan enseñándoles con sabiduría los secretos de tu palabra, la misma que es poderosa, que es más cortante que una espada de dos filos. Tu palabra, Padre, aquella que entra en lo profundo de los corazones y da fruto en su tiempo. Yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada contra ellos prosperará, que tú los proteges, Padre amado, y haces un vallado de ángeles a su alrededor, y que en ellos, Señor, vemos futuros ministros que te darán gloria a través de sus vidas, a través de lo que hablen, a través de lo que canten, a través de lo que hagan. En el nombre de Jesús yo lo creo en esta noche, y todos los que están conmigo aquí dicen, fuerte el aplauso. Aplaudan ustedes también, niños. Que Dios los bendiga. Y gracias por la sorpresa, sorpresa. Por allá, ¿no? Por allá. Por allá. Mire, por allá. Otro aplauso para ellos. Dios es bueno. Vámonos con esa, semáforo. Quiero cantar esta canción, no la iba a cantar. Puede ser que muchos de ustedes se identifiquen con ella. En el año 2009, aproximadamente, en Puerto Rico, siempre hay una ruta que agarraba para llegar a diferentes lugares. Era la ruta más corta, más fácil. Y siempre en cada semáforo me encontraba con este ser humano que andaba siempre con una cartulina. Y la cartulina, simplemente él pedía ayuda para comer. De cierta forma me conmovió, porque la gente lamentablemente siempre te ve como estás ahora,
y inmediatamente te descalifican. Pero yo vine a decirte aquí que estás en este lugar, a ti que quizás te han menospreciado tantas veces, a ti que utilizan tu pasado para determinar tu futuro. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que lo vil y lo menospreciado es lo que Dios ha seleccionado para avergonzar a aquellos que se creen fuertes. Óigame bien, ojalá esto te bendiga. Cuando Dios comience a hacer contigo lo que te dijo que haría, porque Él lo va a hacer y lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero acuérdate siempre de estas tres cosas, tres nada más para que sean fáciles. Cuando comiences a caminar con Dios y hacer cosas para Él, siempre van a haber personas que van a tratar de decirte: no hagas eso, no tienes las características, los requisitos. Ya otros trataron de hacer lo que tú quieres hacer y todos fracasaron, empezando por ese. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Me encanta cuando dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los primeros que van a ver cuando Dios cumpla su palabra contigo son los que al principio decían: para Él no hay esperanza, Él se va a morir en las calles. Oiga, dos, cuando ellos comiencen a ver frutos en ti, ellos van a tratar de enseñarte lo que tienes que hacer cuando ellos ni siquiera dan frutos. Y por último, los que al principio no creían en ti, que te cerraran las puertas, que no te dieron empleo porque te vieron en una condición, al final van a venir a decirte: yo siempre creí en ti. Eso es un buen momento para hacer lo que hicimos ahorita con la mano aquí levantada, y a todo desánimo que quiere entrar en nuestro pensamiento y nuestro corazón sin que te quede nada por dentro, le decimos: ¡hey! 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 ¡Incredulidad! ¡La duda! ¡Fuera! Y yo creo lo que Dios ha dicho de mí en su palabra. Denle el aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Vamos. Esta canción es del año 2009. Ayúdame, Dios. El semáforo está en rojo, el tráfico está pesado. Son las 5 de la tarde, ruta de lo acostumbrado. Voy camino a casa luego de un día largo y cansado. Tengo música de fondo y me mantiene relajado. Entre carros, humectil y mucho ruido, veo a alguien que camina con su rostro entristecido. Tenía un recipiente que contenía un par de monedas y una frase que decía: Frode, dame lo que pueda. Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana. Unos cooperaban y otros le cerraban la ventana. Y si alguien le hablaba, era en forma de prejuicio. No le daban pa' su hambre, pensaban que era mal vicio. Yo le vi agotado, no podía más, estaba exhausto. Da un suspiro, ya al momento se dirige hacia mi auto. Un cartón que me decía: hace tiempo que no ceno, por favor dame la mano, no soy malo, yo soy bueno. ¡Claro! Un dolor, una condena que conserva. Cuando me brindé la ayuda para saciar su barriga, con los ojos muy aguados dijo: que Dios te bendiga. Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado. Yo sentía que quería hablarme y no había terminado. Cuando ya me la espalda dije: también te bendigo, pero te hago una pregunta, dime, ¿qué pasó contigo? Respiró profundo y regresó para entonces contarme. Y me dice: por favor, ahora no vayas a juzgarme, porque ya son muchos los que me han venido con sermones. Como tú, yo soy humano y tomé malas decisiones. Yo también tenía familia, yo también tenía un hogar. Tengo un hijo que la cara no me quiere ni mirar, y a su madre en ese entonces no la supo valorar. Hice algo incorrecto y no me quieren perdonar. Pero lo más que me duele, y recuerdo aquel día 2, cuando decidí alejarme completamente de Dios. Una condena que consuela con sus venas, un vacío que no llena, al contrario lo envenena. Y esto fue lo que pasó.
El semáforo cambió y ya tenía que marcharme. Hice una oración por él con la intención de restaurarle, declarando que para su vida iba a salir el sol. Que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control. Me confiesa porque sorprendidamente me miraba. Y es que al verme de momento a su hijo le recordaba. Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba. Volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban, pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran. Y le dije, ya no dudes, no lo creas imposible. Tú bien sabes que para el que cree, todo es posible. Que para su vida nuevamente iba a salir la luz. Que buscara a su familia en el nombre de Jesús. Que le agradeciera porque todavía estaba vivo. Y terminó diciendo, gracias, lo recibo. ¿Sabe algo? Ya casi vamos a despedirnos en fiesta. Pero necesito hacer esto. Cierra tus ojos conmigo. No le hables a nadie. Ahorita dije un versículo y lo vuelvo a repetir. Yo sé que el mundo está lleno de diferentes circunstancias que nos atormentan. Pero nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos aquella luz que no puede ponerse debajo de la mesa, sino que se pone encima para que alumbre y sea de bendición. A lo mejor llegaste a este lugar porque quizás alguien te invitó, llevas poco tiempo y no te has chocado con esa verdad que nos hace libre. Te voy a dar un dato interesante. Los que están aquí que fueron transformados, escúcheme bien, porque yo tengo muchos amigos del pasado que fueron puestos en centros de rehabilitación, que les doy su crédito porque por lo menos hacían algo. El único problema es que en esos centros de rehabilitación no le hablaban de Jesús. Y cuando tú rehabilitas algo, lo devuelves al estado que estaba antes, al estado anterior. Si yo rompo, por ejemplo, esta batería y la rehabilito, el dueño va a venir y va a decir, Emma, ni cuenta se va a dar. Quedó como estaba antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia de presentarles a Jesús? Que cuando nos chocamos con esa verdad, jamás volvemos a ser los mismos. Dios nos transforma. Si yo la rehabilito, la devuelvo al estado que estaba antes. Pero si la transformo, el dueño va a venir y va a decir, ¿sabe qué? No se parece nada en lo que había antes. Es más, quedó hasta mejor. Eso es lo que hace Dios cuando llega a la vida de alguien. Lo transforma. Diga conmigo, de la A a la Z. Y eso es lo que ha marcado la diferencia en este lugar llamado Cristo Vive. Que hasta el nombre de la institución le da la gloria a Él. Levanta tus manos, ojos cerrados. Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? Que viste en mi corazón, mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo sin ti nada soy, sin ti a dónde voy. Cántala conmigo. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Sin ti, ¿a dónde voy?
sin ti a dónde voy, sin ti. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero, cante solo a él, dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, no, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus lazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo, sin ti nada soy, sin ti, sin ti no hay vida. Te conocí, por eso yo. Vamos más fuerte, sin ti. Sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti. Te conocí, por eso yo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, no, pues no tendría dónde ir. Fuerte. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo, te conocí, por eso yo. Una vez más, sin ti. Sin ti, ¿a dónde voy? Sin ti. Te conocí, por eso yo. Por eso yo no quiero ni puedo vivir sin ti. Te amo, Jesús. Vamos, dígale, te amo, Jesús. Que salga desde lo más profundo de tu corazón esa adoración en tus propias palabras. Que sea el agradecimiento al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo el que se deje sentir ahora mismo. Vamos, vamos. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos mucho por agradecerle. Con acción de gracias, vamos, con acción de gracias. Oh, te adoramos, Jesús. Gracias por bendecirnos. Gracias por tomar mi lugar. Gracias por llevar la cruz para librarme de toda culpa. En ti soy libre. En ti soy libre. Oh, sin ti nada soy. Sin ti no hay vida. Tú sabes que Dios transforma. Ya lo experimentaste. Te voy a decir algo a ti que no has recibido a Jesús en tu corazón. De una cosa solamente me arrepiento: de no haberme arrepentido antes. Pero Dios siempre llega a tiempo, y hoy es el día que ha hecho el Señor. Sin más que añadirle a eso, porque el tiempo avanza. Si hay alguien hoy aquí que no ha recibido a Jesús en su corazón, que está luchando con muchas cosas afuera, que tiene temor quizás de tomar la decisión, que a lo mejor dices, yo tengo que cambiar primero y entonces. Mira, Dios sabe todo de ti. No hay nada de Él que tú puedas ocultar. Él no puede ser burlado. Y esa tristeza que te agobia, la buena noticia es que Él la puede cambiar en alegría, en baile, en gozo. Pero tiene que ver con una decisión. Una sola decisión: recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador. Yo te garantizo que no volverás a ser la misma ni el mismo. La Biblia dice que aún hasta nuestros enemigos Él los hace estar en paz con nosotros.
Si eres tú esa persona que entró por esa puerta y no quiere que este evento se acabe, quizás porque tiene miedo de regresar a la realidad que le espera, no tienes que regresar solo. No te estoy diciendo que no vendrán momentos difíciles a tu vida, porque todos aquí los hemos tenido y los tenemos. ¿Cuál es la diferencia entonces, Alex? Que ya no me siento solo, que tengo alguien que pelea por mí mis batallas, que tengo a alguien que me da palabra de fortaleza para yo secarme las lágrimas, extenderme a lo que está por delante y cumplir su propósito en mí. Voy a contar hasta tres. Y mi consejo solamente es que no endurezcas tu corazón a la voz de Dios que toca tu puerta esta noche. Él está aquí hace rato. Su espíritu se mueve en este lugar. No te vayas sin Jesús. Yo voy a contar hasta tres, y si quieres recibirlo en esta noche, donde quiera que estés, lo único que vas a hacer es levantar tu mano y estaremos orando por ti desde aquí. 1, 2 y 3. Aleluya. El que nunca ha recibido a Jesús y hoy quiere recibirlo, deje esa mano arriba. Y los que no la levantaron, vamos a dar un fuerte grito de júbilo y un aplauso a los que la levantaron. Y los que la levantaron, aquellos que levantaron sus manos, aquellos que levantaron sus manos, repitan conmigo. Todos los demás también, vamos a acompañarlos. Señor Jesús, yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi Señor, mi Salvador, que moriste en la cruz, resucitaste el tercer día para darme así el perdón de pecados, mi libertad, mi vida eterna y aquella sangre derramada por mí. Hoy me limpia de todo pecado, de tal modo que lo viejo pasó y todo lo harás nuevo por el poder de tu palabra, y yo lo creo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy recibo por gracia el regalo de la salvación, y a ti te doy gloria con este fuerte aplauso, Señor Jesús. Aleluya. Si hiciste esa declaración por primera vez, por favor, no lo dejes aquí. Busca a alguien que te dé el seguimiento que necesitas. Mira, aquí tenemos una familia de miles y miles de personas que te van a recibir con los brazos abiertos. ¿Dónde está la gente de Cristo Vive? Aleluya. Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala es que nos tenemos que ir. La buena es que todavía quedan varias canciones. Les voy a pedir un favor. Familia, no se olviden de orar siempre por nosotros, por nuestra familia, por nuestro ministerio. Siempre llévenos presente en sus oraciones. Escuchen mis canciones, amén, gloria a Dios. Pero siempre, por favor, que tengan la oportunidad y se reúnan, oren por mi familia, por favor. Y sobre todo por mi papá. Se llama Ángel Norberto. Por favor, ¿me ayudan? Amén. Nos despedimos con esto, que sea de bendición.
de arriba me mandan la fuerza. Dime. De arriba me mandan la fuerza. Y sigo perseverando en cualquier ocasión. Doy cada paso con fuerza y pasión. Cada batalla me hace más fuerte. Yo sigo por mí. Y no hay problema, crisis o prueba, que mi fundamento en ronca remueva. Cuando mi alabanza al cielo se recibo la paz que hace seguirme. Y prosigo yo sabiendo que de arriba nunca falla. Termino lo que comencé. Valiente y esforzado, dedicado y enfocado. Todavía no he terminado, no va a ir al lado. Hacia donde miraré, llamaré, seguro no será para el suelo. ¿Qué dice? Mirada para arriba, para el cielo. Con Dios. ¡Todo!
hoy solo quiero reír. Los problemas vienen y van, no me rompo la cabeza. Es un día para celebrar y estar de fiesta. Brinca, sacude, de toda pena, que la alegría fluya por tu ser. Un gozo perfecto. Levanta la mano, la fiesta está buena. Si tu mirada es lo que te está, confía en el que te compensa. Sube la mano, sube la mano. Y únete a la fiesta. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. ¿Qué dice? Celebra, celebra. Y únete a la fiesta. Se llenaré con jubileo. Porque soy libre. Confiaré en lo que creo. Confía, confía. Todo el tiempo de noche y de día. Porque para aquel que cree, que no se te acabe el combustible. De Jesús nunca te alejes. Siga adelante. Vamos a guardar tantito un minuto. Es difícil encontrar gente apasionada. Estamos en tiempos donde la realidad, el cristianismo solamente se está sosteniendo. Tener un cristianismo que se sostiene es importante, necesario, porque va a llevar a la vida eterna. Pero el Señor no más nos llamó a sostenernos, nos llamó a conquistar. Y para conquistar hay que estar apasionados por el Rey de Gloria. Y decidimos como ministerio desde hace 2 años invitar a este Alex Zurdo, porque es un apasionado. Y hemos visto que su pasión no ha disminuido a pesar de la pandemia. Eso significa que la unción de Dios está con ese propósito. Jesús dijo: el Espíritu Santo está sobre mí. Un hombre ungido tiene que entender que es el Espíritu Santo el que está haciendo su obra en nosotros. Pero tiene propósito. Jesús dijo: porque mi Padre me ha ungido con este propósito. Y yo le doy gracias a Dios por Alex Zurdo, porque ha hecho un buen trabajo junto con su esposa y su familia para llevar esa unción a los corazones más heridos y lastimados. Así que vamos a orar por él para bendecirlo. Que Dios guarde su vida, su esposa, sus hijos, su ministerio y todo lo que él toque lleve transformación del poder de Dios. Extienda su mano para acá, por favor. Vamos a orar juntos como familia, a pedirle al Señor que lo llene con su presencia. Señor, te damos gracias porque hemos visto en la trayectoria de tu siervo Alex Zurdo que tú lo ungiste con un propósito. Le diste un llamado y una visión específica, y él ha sido fiel al llamado celestial, llevar tu nombre en alto a las naciones. Llevar tu nombre en alto, buscar que brilles tú más que su talento y que su don. Eso es señal de un hombre apasionado. Un hombre apasionado no busca brillar él, busca que tú brilles, Señor Jesucristo. Por eso yo bendigo su vida, bendigo su esposa y sus hijos, y todos los siervos que tocan con él y que se están uniendo a la visión que tú estás ensanchando en su vida. Los bendigo también en el nombre de Jesús. Él representa una gran nación. Puerto Rico es una gran nación. Está en tus manos y está en tus ojos. Como México está en tus manos y está en tus ojos. Igual las naciones centroamericanas,
Y en el nombre de Jesús te pido que tu favor y tu gracia venga sobre él. Gracias por haberle traído a venir a ministrar en esta tu casa, Cristo Vive, ministrar tu presencia, ministrar esta juventud necesaria, Señor, del avivamiento, de la pasión de tu Santo Espíritu. Señor, indiscutiblemente, Él es luz en las naciones. Le bendecimos en el nombre de Jesús por ello. Gracias por todos los que hemos recibido esta impartición, Señor, y hemos juntos, junto con Él, adorarte y alabarte y bendecirte, Padre. Reciba usted toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Gracias, Alex. También gracias, muchachos, a la banda. Tocan espectacular. No se miraban las baquetas. Dios les bendiga. A nombre de mi familia, a nombre de mi familia, a nombre de mi familia, Cristo Vive, y de toda la familia Cristo Vive Saltillo, queremos darle gracias a todos los jóvenes que han venido a recibir ese poder de la luz. Levanten sus manos, levanten sus manos. Ahora sí podemos decir todos juntos, somos luz a las tres. Una, dos, tres. ¡Somos luz! En Cristo Jesús somos luz. Bendiciones. Se gozaron, disfrutaron, se llenaron. Vamos a tomarnos una foto con todos ustedes. Una selfie, una selfie. No se vayan, una selfie. No, no, hay sentaditos, hay para en sus sillas. Ok, sentaditos en sus sillas para que salga más bonita. Siéntense en sus sillitas. En su sillita. Yo no canto ni en la regadera casi. Siéntense, por favor. Vamos, siervos. Una foto. Muy bien. Vamos a tomar una foto, por favor. Todos sentaditos. Yo brinco un rato, pero ya no aguanto tanto. Los jóvenes tienen bastante trabajo. Muy bien. ¿Queremos despedirnos de las redes? Ok. Nos vamos a despedir de las redes. Queremos decirles gracias a la familia Cristo Vive que está orando por nosotros en la nación mexicana, en Brasil, en Red Hot, Texas y hasta lo último de la tierra. Les amamos en Cristo. Somos su familia Cristo Vive. Bendiciones. Sus jóvenes van a llegar llenos de luz a su ciudad. Dios les bendiga y hasta allá la luz llene su vida. Bendiciones.